El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, y la responsable de educación en San Pedro Alcántara, Gemma Amidón, han asistido al inicio de las clases en las nuevas instalaciones de la Escuela Municipal de Música en el Centro Cultural San Pedro y de la Escuela de Danza en la Carpa Municipal, cuya inversión ha superado los 200.000 euros, ha destacado Rafael Piña. Hablamos con don Rafael Piña, teniente alcalde de San Pedro Alcántara. Hoy es un día en que realmente habrá muchas personas muy contentas y felices porque al final ya se da ya la apertura, ¿no?, de este centro, de esta escuela de música y danza, ¿no, don Rafael? Sí, llevábamos hoy, hablaba con uno de los conserjes y me decía que habíamos estado aproximadamente 8 años de prestado en el Instituto Guadaiza, a los cuales hay que agradecerle, ¿no?, que por lo menos nos hayan prestado, cedido ese espacio para que se hayan podido impartir las clases durante estos años, ¿no? Y más años, ¿no? Yo creo que la Escuela de Danza y la Escuela de Música de San Pedro ha ido rodando de un lado a otro, estuvo en la Azucarera, en fin, y yo creo que ya por primera vez tenemos un recinto que, aunque sea de forma provisional, pero adecuado para que el tiempo que tengamos que estar en esta ubicación o en estas dos ubicaciones, tanto en la Plaza de la Libertad como en la Carpa Municipal, pues tengamos una escuela decente y acondicionada para tal fin. Porque ya insisto, en el Instituto de Guadaiza eran aulas normales de clase que no daban, la mayoría de ellas en cuanto a danza, no daban las expectativas que se necesitaban, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy debemos de estar contentos, por lo menos por parte del equipo de gobierno, yo creo que también por los alumnos, porque después de un tiempo que podíamos haber hecho y haber improvisado de otra forma, ¿no?, y haber hecho las aulas en sitios a lo mejor no adecuados, hemos preferido hacerlo bien, hacerlo decente, sobre todo la parte de la Escuela de Música está en perfectas condiciones, los mismos profesores nos han dado las gracias y dice que para ellos como si hubieran llegado los Reyes Magos, ¿no?, porque todo aquello está perfectamente acondicionado. La Escuela de Danza quedan matices porque hemos tenido que empezar desde cero, es decir, acondicionarlo todo desde cero. Quedan algunas mejoras que hacerle, sobre todo en tema de aire acondicionado y tal, que lo iremos haciendo en estos próximos días, ¿no? En fin, yo creo que es una inversión que se ha hecho por parte de la Tenencia de Alcaldía de más de 200.000 euros, si acondicionar los dos espacios ha costado más de 200.000 euros, porque no solo ha sido las dos obras, también en la compra de madera, pintura, el acondicionamiento del tema del contraincendio que estaba muy mal, en fin, después todo lo que es mobiliario, que se ha puesto todo completamente nuevo. Por lo tanto, yo creo que es una inversión importante y damos el pistoletazo de salida, aunque un poco tarde, pero yo creo que el trabajo que se ha hecho es un gran trabajo para que las niñas y los niños que vengan a dar clases de música y de danza estén en un sitio adecuado. ¿Cuántas aulas y cuántos alumnos se van a atender? Los alumnos no lo sé exactamente, eso lo sabe mejor Gema, ¿no? Pero las aulas han sido 8 aulas de música abajo en la escuela de música, y aquí se han hecho tres aulas de danza más una más de música dentro de lo que es la carpa municipal. Yo la verdad es que el número de alumnos, ahora sí eso Gema os lo dice, porque yo no conozco realmente el número de ellos.